Bueno, y como les habíamos adelantado, hoy un día muy activo y nosotros súper contentos de recibir siempre invitados en este programa y más cuando son amigos, aliados que nos acompañan en este miércoles, ¿verdad? Miércoles 28, en este almuerzo de negocios. Y bueno, de verdad que nosotros súper, súper contentos de recibir a Isabel Figueroa y también a Eric Suárez, con quienes vamos a hablar de un evento que a mí particularmente cuando lo vi me generó mucha curiosidad y quiero, no sé si voy a poder estar ahí todo el tiempo, pero quiero sentarme un ratito a escuchar ponencias porque aquí hay un line-up, diríamos en béisbol, ¿verdad? Aquí hay un line-up que es un equipo, es un dream team, es un equipo de ensueño de personas que van a estar conversando sobre la industria del turismo en esta Cumbre Expo Tour organizada por la revista Factor de Éxito en este año 2022. Así que bienvenidos jóvenes, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos por acá en el programa, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Y pues sí, vinimos pues Eric Suárez, nuestro coproductor dentro de toda esta organización de la primera cumbre Expo Tour Factor de Éxito 2022. Buenísimo. Obviamente no hay que venderle a la gente por qué el turismo es importante para nuestro país en la República Dominicana. Yo creo que los últimos 3, 4 años han sido muy obvios, ¿no? Cuando hemos tenido algunos tropiezos en la industria del turismo, cuando como tuvimos la pandemia, que no entraba ni un solo turista al país, y ahora que ha habido todo un resurgir. Pero háblenos un poco de esa motivación para hacer esta cumbre y hablemos un poco de esos participantes, de estos conferencistas en este evento, cuándo, dónde, denos un poco los detalles de esta cumbre. Bueno, esta idea surge de ese logro tan importante de República Dominicana, de ser el país número uno en recuperar 100% la actividad turística a nivel mundial. Ese es un Buenísimo. reconocimiento que todos debemos estar muy orgullosos porque no es fácil. Hay muchos No. países que quieren saber cómo lo hacen. Aquí, cómo se hace aquí en Dominicana. Así mismo. Entonces, es bien propicio, pues, dentro de nuestra estructura de comunicación para este evento, quisimos hacer algo distinto y luego de tener el conversatorio, tenemos una tarde bien interesante con 8 speakers que vienen a dar, pues, todo lo mejor de sí para compartir lo que son tendencias y lo que es la actualidad y esas estrategias que han hecho de que República Dominicana sea el país número uno en recuperar la actividad del turismo. Dentro de todo este día de compartir, tenemos inicialmente un conversatorio donde tenemos 4 paneles, donde vamos a estar hablando de la conectividad, vamos a estar hablando del turismo como inversión, toda esa maquinaria que está detrás del turismo y sobre todo esas actividades que muchas veces no la tenemos tan presentes, como lo son este turismo distinto al turismo de ocio, como es el turismo de salud, Sí. como es el turismo inmobiliario. Muy En bien. fin, tenemos, como bien lo dijiste, pues unos jugadores de primera línea Sí. que pues van a compartir con nuestra audiencia lo mejor y compartir con todos contenidos verdaderamente que no se lo deben de perder. Esto va a ser este lunes 3 de octubre en el Hotel Intercontinental y comenzamos a las 8:30 de la mañana. Así que esto es este lunes, ¿eh? Sí, Correcto. no es de que usted se va a poner y que déjame ponerlo, déjame anotarlo por ahí para ver si mañana, si pasado. No, no, esto es ahora mismo, que usted tiene que ponerse la pila, porque cuando viene a ver ahorita ya está yendo al Hotel Es Intercontinental y cierto. entonces te quedaste fuera, ¿eh? Es. Correcto. Mire, a mí me gustaría también hacer una acotación, porque realmente Isabel para mí es como ese ángel que vino de fuera a recordar lo que nosotros estamos haciendo, pero nosotros como dominicanos tenemos que saber los atributos que tiene nuestro país Sí. y el posicionamiento global que tiene nuestro país en términos de turismo. Esta cumbre reúne a las mentes, a las principales mentes que le han dado forma al turismo dominicano y que están definiendo y modelando lo que va a ser nuestro crecimiento, no solamente en el turismo tradicional, sino en otras áreas del turismo. De hecho, Isabel, no sé si damos la primicia aquí de que estamos hablando allá afuera de esta propuesta de promoción diferente.
Hagamos. Vamos a esperar un poquito porque sí, es una digamos una premisa bien interesante, bien, y vamos a dejarlos en suspenso. Vamos a tenerlo allí porque de verdad esto es algo que una propuesta innovadora, disruptiva, y que definitivamente este es el momento para República Dominicana. Uh-huh. Realmente queremos que todos los dominicanos, no haya un dominicano que no sepa y no eleve ese orgullo de tener el mejor país en turismo a nivel mundial. Totalmente. Y eso, a veces la gente no cae en cuenta de que todo el que vive dentro del país tiene que aportar su granito de arena al turismo. Porque a veces tú te encuentras con un turista en la calle, uh-huh, y ese turista te para y te hace una pregunta. Y esa interacción que puede tener un turista, no con el empleado del hotel, no con el tour operador, no con el que el del lugar, del restaurante a donde lo llevaron, con el pueblo simple y llano que está caminando por ahí, es el que hace la diferencia. Porque ahí es donde la gente dice, wow, espérate, dentro del hotel me trataban de maravilla, pero cuando yo salí a caminar por las calles de cualquier ciudad, ahí es donde yo pude constatar ese espíritu de servicio, uh-huh, que puede tener una población. Y yo creo que en ese sentido hemos mejorado mucho, pero todavía nos queda espacio para seguir siendo cada vez mejores, ¿no? Mira, y también hay un tema interesantísimo, y es que todas las personas que tienen en su sangre esa vena emprendedora en República Dominicana deben estar al tanto de las oportunidades que el turismo representa. Buenísimo. Para la economía local. Nosotros somos un país de turismo y agricultura. Nosotros no hacemos más nada. Así mismo. Entonces, a veces, el tener el turismo como que es solamente un hotel o un restaurante, es un error. En esta conferencia nosotros nos hemos enfocado en que se vea en 360 el espectro de lo que hace el turismo en la vida de cada uno de los dominicanos, y a nivel regional, qué es lo que ha hecho que nosotros nos destaquemos y marquemos la pauta para todo lo que tiene que ver con el turismo tradicional, pero con las nuevas tendencias, tanto de hacer turismo como de promocionar el turismo. Mira, solo por mencionar algunos de las personas que van a estar allí, mencionar a Jorge Subero, quien es el presidente de Capcana, que ya hemos tenido por aquí en el programa, y la verdad que... Y fíjate, bien interesante el caso de Jorge. Jorge representa en esta oportunidad dentro de la cumbre lo que es ese turismo inmobiliario. Claro. Entonces, República Dominicana está teniendo una gran relevancia y está siendo referente en temas de inversión inmobiliaria. Lo podemos decir un poco, pues, basado en la experiencia en nuestra edición de Factor de Éxito Miami, sí, que tenemos, pues, interesados en saber cómo poder llegar a estos proyectos, sí, y viceversa. Entonces, esa simbiosis de poder apalancar el turismo inmobiliario en nuestra plataforma de comunicación nos permite poder decir, mira, no solamente es el turismo de disfrute, claro, sino el turismo inmobiliario tiene una gran importancia y está creciendo, que lo interno muchas veces no tienen la conciencia del material bruto que tenemos aquí, ese diamante que entre todos estamos construyendo. Como bien dijiste hace unos minutos, cuando el ciudadano de a pie responde a un turista que está, pues, explorando la ciudad, claro, la zona colonial, y quiere tener una opinión distinta a lo que es las personas del hotel, tienen a Dominicana en su voz. Entonces, si tenemos esa conciencia de que todos estamos transmitiendo cómo es que este país ha logrado eso, no es solamente la estrategia del Estado, es porque hay una gran masa involucrada allí de ciudadanos, de trabajadores, de comunicadores, de empresarios que están dando lo mejor, y tenemos que cuidarlo. Entonces, para protegerlo hay que conocer. Por eso los invitamos a que estén en la cumbre, para que se actualicen, porque la vida va cambiando de manera muy acelerada. Hay estrategias que anteriormente daban resultados, ahora no. Resulta que hay cosas que están cambiando, y si no nos montamos en esos cambios, pues mira, perdemos la mejor oportunidad del momento. ¿Cuándo, dónde y cómo me hago de mi asiento para esta cumbre Expo Tour Factor de Éxito? Perfecto. Mira, esta cumbre es el 3 de octubre. Eso es el próximo lunes. Como tú decías, sí, al principio, no hay tiempo de mucha especulación. Es ahora mismo. Terminando esta entrevista, agarra el teléfono. Exactamente, exactamente. En la página de Factor de Éxito, en fego.com, tienen el enlace con el banner para el... Comprar en línea. El Eventbrite, para comprar en línea. También pueden hacerlo comunicándose vía WhatsApp. Le voy a dar el número de nuestro departamento de mercadeo para que, si alguien está escuchando, claro,
quiere hacerlo vía WhatsApp, bueno, pues lo puede hacer contactándose al número. Momentico. Y mientras Eric consigue el número, queremos decirle que para almuerzo de negocios hay dos entradas de cortesía, pues precisamente pues para nuestros compañeros y amigos acá del programa puedan compartirla a quien ustedes, como ustedes lo dispongan. Ah, bueno, pues ahí está. Producción, perfecto. Tome nota de eso para más adelante en el día de hoy o más tardar mañana, ¿verdad? Dejar eso resuelto y que dos de nuestros oyentes pues puedan asistir a esta conferencia, esta cumbre. ¿No? Esta aquí cumbre. Tenemos el número, 849-352-5724. 849-352-5724. Allí le va a atender nuestro departamento de mercadeo y le va a dar el enlace directo para compra o las diferentes vías que nosotros tenemos para adquirir la boleta. Es importante destacar, mis estimados, que por la naturaleza del evento y por el tipo de audiencia que nosotros estamos esperando, es un evento muy limitado. Apenas tenemos 130 asientos. Okay. Y ya hay muchos que están comprados. Muchas personas están esperando con mucho entusiasmo este encuentro de estas grandes mentes para ver qué está pasando, qué va a pasar y qué se está produciendo actualmente. Así que aquellos de ustedes que quieran tener parte en ese lugar y en ese evento, que es el primero de una serie de eventos regionales, pues no pierda tiempo y comuníquese a través de esos canales. Mira, está muy completo el detalle en la cuenta de Instagram, Revista Factor de Éxito. Repito, Revista Factor de Éxito. Así que les invito a que entren por ahí. Mira, aquí estoy viendo a Rafael Velasco, a Milka Hernández. También estoy viendo aquí a mi buen amigo Miguel Villamán, también a Juan Carlos Rodríguez. Déjame ver, por aquí hay un conversatorio con Raibelis Roa, también otro con Tony da Silva, con Rafael Blanco, Juan Manuel Martín de Oliva, Viviana Ribeiro, ese está Miguel Calzada. La verdad que está súper interesante, hay muy buenos paneles. Y entonces nada, para que usted ahí vea todo lo que va a ocurrir el próximo lunes a partir de las 8:30 de la mañana en esta cumbre Expo Tour Factor de Éxito 2022. Pues quisiera también acotar que esta cumbre tiene un objetivo bien particular, compartir y hacer conciencia de este tesoro inmenso que es República Dominicana y motivar a cómo prepararnos, a cómo estar actualizado con las distintas tendencias e informaciones necesarias para el que tiene negocios y empresas en el sector turismo. Sobre todo, compartirles que es la antesala de la Cumbre Internacional Expo Tour para el año 2023. Buenísimo. Pues ahí está. De verdad que súper interesante. Voy a tratar de estar ahí tempranito para no perderme estos primeros paneles y conversatorios. Así que éxitos, de verdad. Yo sé que va a ser un evento muy bueno. Gracias, Isabel. Gracias, Eric, por acompañarnos en el día de hoy. Y usted, inmediatamente se termine, mientras estemos en el break comercial, métase inmediatamente en Instagram, vaya a la página web, llame, ¿cómo fue? Ajá, a nuestro Instagram de Almuerzo de Negocios también, que desde ahí le estamos poniendo un enlace que lo lleve allí directamente y asegúrese su asiento, porque después usted va a estar dando gritos que no fui, que no escuché, que no supe. Aproveche ahora, que eso es el lunes que viene a partir de las 8:30 de la mañana. No se lo pierda. Muchísimas gracias. Vámonos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con algo, no sé. Rafa me dirá con qué venimos cuando venga.